Probablemente no has escuchado de la serie F de Samsung. Eso es porque está enfocada para luchar en el segundo mercado celular más grande del mundo. Samsung lanzó el Galaxy F62, una propuesta muy interesante. El otro rubro importante es la parte de apoyo al agro, a los que son no bancables, porque hay muchos productores que no son bancables porque están en la central de riesgo, o no pueden ir a un banco, o no llega a la cooperativa. Entonces ahí nos estamos centrando, y también en los que sí son bancables, a una tasa de 5% al año. Para café, díganmeles por favor, a 15 años el préstamo, 3 de gracia y 5% la tasa de interés. Gustaría ver en más mercados. Samsung utiliza en el Galaxy F62 el mismo chip que encontramos en los Note 10 de 2019 y lo combina con una más que formidable. El Galaxy F62 tiene una pantalla de 6.7 con el diseño Infinity. El Galaxy F62 tiene una pantalla de 6.7 con el diseño Infinity O. Para la cámara. Compren al productor local. Si ustedes hablan de carnes, si ustedes hablan de frutas y vegetales, llámese aguacate, llámese cualquier tipo de legumbre, lechugas, remolachas, carne de res, carne de bovinos o de res, les garantizo que tenemos mejor calidad de carne aquí que cualquiera que venga de exportación, de importación, perdón, que la traigamos de otro país a través de los intermediarios. Esa carne viene congelada por días. 32 megapíxeles, los cuatro sensores traseros son de 64 megapíxeles principal, 12 megapíxeles ultra gran angular, 5 megapíxeles macro y 5 megapíxeles profundo. Al grupo de productores que no son bancables, que muchos dirán, yo estoy en la central de riesgo, yo no tengo garantías, también tenemos otro producto financiero para ellos, que consiste en un mecanismo que ha montado la Secretaría de Agricultura y el sistema de emprendimiento de Honduras. Les damos un capital semilla, si es un sistemita de riego, como una donación, y luego un crédito blando para que puedan salir adelante. El Galaxy F62 debuta plataforma Flipkart, haciéndolo exclusivo en India, con configuraciones de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En edición, Carlos Colindres.